Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy, que estén teniendo un día increíble y sean bienvenidos a este nuevo video tan especial porque estamos en mi parte en la gran colaboración de San Valentín Simmer, San Valentín Sims, organizada por Ozono. Muchísimas gracias a Ozono por darme la oportunidad de ser parte de esta colaboración tan increíble con una temática tan interesante que la verdad que desde que me invitó a participar en ella, de una vez le reconocí la idea tan increíble que tuvo, la cual les voy a pasar a explicar en un momento. Pero antes que nada les quiero recordar que en la descripción van a tener los canales de mis compañeros que también están formando parte de esta gran colaboración para que puedan ir a ver sus videos que sin duda alguna, se los confirmo, no tienen desperdicio, son increíbles y van a pasar un muy buen rato. Y bueno, la temática de esta colaboración consiste en que tenemos a cada uno se nos fue asignada una familia icónica de los Sims y tuvimos que recrear el momento de cómo se conocieron estas familias, o sea, la pareja principal de estas familias icónicas de los Sims, cómo se conocieron, cuál fue su historia de amor hasta la actualidad. En mi caso me tocó la familia Alto, una familia bastante famosa en los Sims 3 que honestamente yo no conocía del todo. Me recuerdo haberlos visto muchísimas veces, claro está, pero no conocía a fondo su historia y fue bastante interesante poder inventármela porque mientras iba buscando en la Simpedia, etcétera, conocía cosas bastante superficiales acerca de los personajes, pero realmente no podía indagar del todo porque no hay contenido, o sea, no había una historia prescrita acerca de esta familia, así que pude tomarme la libertad de escribir lo que yo quisiera y poder como que crear la historia que realmente para mí iba muy acorde con estos personajes. Y bueno, esta familia está compuesta por Vita Alto y Nick Alto. Obviamente también está su hija, pero como estamos conociéndolos en o sea, la parte de antes, no crea a su hija, ya que ella llegó un poco después. Y a los Sims que están viendo en pantalla son su versión adulta, o sea, la versión que conocemos de los Sims 3. No quise crear a sus otras versiones, las cuales utilicé en el Machinima, porque sí, la historia va a ser contada a través de un Machinima, por eso les digo que es súper interesante ir a verlos de mis demás compañeros, para que puedan conocer todas las historias con las que pudimos salir a partir de las familias que nos corresponden a cada uno. Así que después de que se acabe este Speed Sim, que ya le falta de que súper poquito, van a ver mi Machinima, que la verdad que me encantó. Quisiera poder explicárselas, pero prefiero que ustedes cada quien la puedan ver y disfrutar del todo. Por encimita les voy a decir que obviamente mi forma de ver a esta familia es que comenzaron siendo bastante pobres. Vita Alto tuvo un plan, que fue el plan que logró que la familia Alto se volviera la que es ahora, millonaria. Y eso es lo que voy a estar contando en el Machinima. Obviamente el Machinima tiene muchísimos más detalles de la historia. Yo simplemente quiero darle como ese toquecito para que tengan ganas de verlo, porque la verdad que me esforcé muchísimo y disfruté muchísimo de hacer este Machinima, la verdad que sí. Y extrañaba esto de hacer Machinimas y siento que gracias a esta colaboración tal vez vuelva a traerlos al canal, porque por más que sea un trabajo bastante arduo, me gustó muchísimo hacerlo. Así que sin más nada que decirles, los dejo ahora con el Machinima. Si les gustó no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal si no lo están, activar esa campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Recuerden ver los videos de mis compañeros. Muchísimas gracias Ozono por darme la oportunidad de estar en esta colaboración. Y ahora sí, luces, cámara, acción. Los amo muchísimo. Bye. Disfruten el Machinima, de verdad, que lo hice con mucho amor.